Estamos paseando por uno de los campos de lava. Como veis, está delineado por donde puedes pasar. Que hay gilipollas que pasan muriendo. Sí, es verdad. Hay gente que sale fuera. Y a ver, que tampoco es el fin del mundo, pero este musgo tarda muchísimos años en salir. Y el que está así marrón es que está muerto porque la gente lo pisa. ¡Qué frío! He aguantado 3 minutos ahí fuera. Está como nevando, pero como piedra, pero muy pequeña. ¿Qué snacks para también? Estamos en un cañón de nombre impronunciable, pero que podéis ver por allí. Y este se ha hecho muy famoso porque Justin Bieber grabó aquí un videoclip. Mi cantante preferido. La verdad es que es muy bonito, pero yo creo que con un poquito de sol ganaría. Martí es un pringado. No. Martí está poniendo gasolina mientras yo estoy aquí calentita en el coche. Como veis, estas gasolineras son como self-service. No hay nadie. Simplemente es, pues eso, la gasolinera. Y tienes ahí para poner tu tarjetita. Ahí para poner el PIN. Bueno, ahora me lo está tapando. Y nada, simplemente pones tu tarjeta, pagas y luego pones la gasolina. Hoy hay warning de tormenta. Aviso de tormenta. Aunque es para el oeste, nosotros nos dirigimos hacia el este, así que en principio no va a ser tan fuerte, pero igualmente nos han dicho que intentemos estar en nuestro alojamiento hacia las 3. Aún nos queda por ver Vértigos y Hokul Salón, así que a ver si nos da tiempo. Estamos en la lengua glacial de Hokul Salón, en la laguna, donde los trozos de hielo que se desprenden del glaciar bajan. Y Martí se está metiendo, Dios, qué miedo. Hace mucho frío aquí. Estamos aquí haciéndonos unos bocadillos en el coche. Y sabes que hace frío cuando el aceite está así. Pepinillo y un. Es un pepino, no un pepino. Mira, mamá, llevo la vida por tú. Mira, ¡Has sido bautizado en aguas islandesas! Martí ha descubierto su pasión. ¡Oh, qué estilo! ¿A grabar? Sí. Bueno, se patina, ¿eh? Yo intento. Venga, inténtalo. ¡Qué sexy! Estamos en la Diamond Beach, playa de los diamantes, que se le llama así porque, como podéis ver por aquí detrás, tiene muchos trozos de hielo que se han desprendido de la lengua del glaciar, van a parar a la laguna y luego siguen bajando hasta llegar a la playa.
Pues ya estamos en Hof One, que es nuestro hotel para la noche. Y hemos ido a pedir un kettle y unos bowls, porque vamos a cenar los noodles estos de un minuto. Las guest house son mucho más monas. Si podéis, os recomiendo quedaros en una guest house, porque es una experiencia súper guay. Las comidas se hacen como en grupo, todo el mundo junto, conoces a gente y no dejan de ser muy lujosas a mi parecer, o sea, en cambio el hotel es más impersonal. Bueno, para la noche está bien. Hola chicos, hoy estoy en un restaurante súper glamuroso. Vamos a comer unos noodles con verduras orgánicas y los noodles son homemade. Y básicamente con el kettle, que tiene agua de los manantiales de Islandia, nos hemos apañado una cena súper profesional. Mira aquí. Los trocitos estos son tofu. Es que Islandia es muy caro. Vamos a cenar. Buenos días, hoy es nuestro quinto día en Islandia. Y vamos a hacer un tour por el glaciar de Vatnajökull saliendo desde Skaftafell. Salir del hotel hacía súper buen tiempo. Como veis allí hay trocillos de cielo azul. Pero nos dirigimos hacia allí, hacia Mordor. Bueno, ya hemos llegado al sitio. Y por suerte hoy se está súper bien en el sentido de que no hace frío como ayer, que yo por la tarde ya no podía más. Estos son los típicos jerseys islandeses. Para que veáis el precio, 26.900 coronas. Estos son más de 200 euros. Pues ya nos hemos subido al bus para hacer el hiking por el glaciar y estamos en un super bus con unas ruedas enormes. En primera fila para verlo todo. Acabamos de salir del glaciar, del hiking, y creo que nos va a dar tiempo a ir a la cascada de Svartifoss, que lo teníamos un poco inseguro porque no es lo típico que te bajas del coche y ya está la cascada, son 45 minutos de trekking. Y entonces, como aquí los días no son muy largos y aún nos queda de reiniciar, y hoy tenemos que volver a Reykjavik, así que no sabía si nos daría tiempo, pero bueno, creo que sí, porque el hiking ha sido muy puntual, así que vamos allá. Nos hemos cogido frutos secos, manzanas y comeremos algo por el camino. Glamour 2.0. Esta mañana hemos cogido pan del desayuno del hotel y nos hemos hecho nuestros bocatas. He descubierto este salami vegano que está súper bueno. Estamos en la playa de Reinisfjara, aquí con los que las olas aquí, no sé si lo veis por detrás, son enormes. Hola, buenos días. Nos disponemos a pasar el último día por Reykjavik. Llegamos ayer por la noche y fuimos a cenar a un sitio bastante típico que hacen como sopas en un pan y además bastante asequible.
Y bueno, también dimos una vuelta para ver la ópera y el barco vikingo. Y ahora vamos a dar una vuelta por el centro y ver la famosa iglesia. Ah, bueno, y también vamos a tomarnos 6 cafés, porque lo más típico de esta ciudad son los cafés. Pues aquí detrás tenemos la famosa iglesia, que se inspira en la cascada de Svartifos con las columnas de basalto. Y se puede subir hasta arriba para tener vistas de la ciudad, pero hemos decidido no hacerlo. Allí está la iglesia y si giramos tenemos el barco vikingo con las montañas de fondo, que queda súper bonito. Y nos dirigimos ahora al Blue Lagoon para acabar este viaje con un poco de self-love. Hola, estoy yendo al Blue Lagoon. De hecho, ya hemos entrado y nos han dado las pulseras. Hay que reservarlo por internet porque si no, se acaba. Y bueno, eso, nos han dado las pulseras. Y entonces nos han dicho básicamente que tienes que traer tu toalla o si no, tienes que pagar el módico precio de 700 coronas más. Como si no fuera caro ya el Blue Lagoon de por sí, que a nosotros nos ha costado 8.000 coronas. No hagáis la conversión. En fin, el Blue Lagoon es una pijada, pero sé que nos va a encantar y una vez estemos allí nos vamos a arrepentir, pero hay muchísimos otros baños, hot springs gratis que... Bueno, estamos aquí y es la primera... O sea, había que hacerlo, ¿no? Pero vamos, que... Es una pijada. Ahora estamos en el aeropuerto en plan, deja pasar a todo el mundo y ya subiré.